¿Qué tal, chicos y Gerier? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Arc Tower, un action RPG con toques roguelite bastante interesante, cuanto menos, ¿vale? Vamos a probarlo. Intro. No sé cuánto, lo que tú quieras. Vale, vivo. Ah, tenemos una barra de estamina, lo Minecraft, ¿no? O sea, si... Si ataco mucho... Tengo una... Espérate, ¿qué barra es cuál? Vale, ahora con la E. Nos han atacado los perros, no sé cuánto. Vale, que me encargue de unos perros, no sé qué historia. ¿Se ha muerto? ¿Quién la ha matado? ¿Me estoy muriendo yo? Fighter, de nivel 3. Vale, aquí la espada. Esto es puñetazo. Esto... ¡Qué cojones! ¡Ole! Se ve muy bien el juego, coño. Tap Switch Camera Mode. ¡Hostia! ¿Qué puedo poner en tercera persona? Pues me gusta en primera, ¿eh? M mapa. ¡Ah, qué guapo, tío! Hay un punto rojo atrás donde maté al bicho, ¿no? ¿Pero qué? ¿Puedo lootearle o algo? A ver. No, no puedo. Ahí hay una poción o algo. Hay cositas también. Está muy interesante el mapa, ¿no? Recuerda mucho a los... FPS clásicos, al estilo Doom, Heretics y demás, de los 90. Pero claro, un poquito mejor, ¿no? Bueno, ¿por qué cojones es, tío? Por aquí. Soy Jameson Montaker. ¿Qué haces, imbécil? ¡Un puñetazo! F para vivir, para beber medicinas. Ah, me he recuperado la vida. Escúchame, este juego me está molando muchísimo y llevo un minuto. A ver, en tercera persona. ¿Quién es esto? ¡Ah, hijo de puta! Vale. Me gusta más en primera persona, ¿eh? ¡Socorro! Puedo saltar. ¿Qué más tengo? Ah, cambiar de arma. Vale. Alterno. No sé qué es esto. Ah, caminar, vale. La U. Mis habilidades. En la I, el inventario. Soy level 3, vida, fuerza, no sé qué, daño, armadura, fuerza, destreza, bla, 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 bla. ¿Qué es esto? Vale, para utilizar el inventario. Y en la L, las misiones. Trampas de pinchos. ¡Toma, tonto! Cupo al usar tu habilidad primaria. Como un dash, ¿sabes? Y para abrir el inventario, U para inspeccionar habilidades. Eso ya lo vi. Se está quemando. Quita. Tonto. Esta. A ver, ¿esta es mejor que la mía? Dos a una, tres. Hermano. Vemos que sí es mejor. Escala con, a ver, velocidad 1. Escala con fuerza y destreza, ¿no? Por lo que veo. Es de nivel 2. Requiere nivel 2 de espadas. Y hay sistema de peso también, ¿eh? Vale, no puedes spamear el ataque, por lo que veo. Hay como una especie de estamina oculta. Perdón. Caballeros. Espada, no sé qué, vigor a la torre, bla, bla. ¿Qué dices tú? Soy Largan. Sirviente de la torre o algo así. Bienvenido al clan, no sé qué. Puedes ir a la torre y asesinar al dragón. Si tienes dinero que gastar, habla conmigo. Ha empezado. It has begun. Ah, va, eso era la intro. Era como el tutorial. Vale. Wishlist. Ya sabéis que en la descripción tenéis los enlaces de los juegos que publico en este canal, por si los queréis añadir a vuestra lista de seguimientos, y que Steam os avise cuando salgan. Pero bueno, ya casi que prácticamente os aviso yo. Play game. Kir Montaker. Todos al level 1, tío. Firestarter, esto es como un piromántico, ¿no? Luchador, otro piromántico, vale.
Voy con el luchador, tío. Two clans camp. Vale, campamento de los dos clanes. Ay, perdón. Tengo una espada. Ok, perfecto. Vale. Mejoras de la torre. Ah, aquí está el concepto roguelite, ¿no? Después de cada run podemos mejorar la torre. Puedes coger loot que se suelte después de ser derrotado, ¿no? El legacy loot es, permanece en el lugar hasta tu siguiente... Ah, vale, ah. O sea, donde yo muero, luego vuelvo con el siguiente personaje y puedo recoger el loot. Cuesta 10 de oro. Los nuevos aventureros empiezan con una medicina. O sea, con una poción de vida. La poción además quita quemadura, veneno y efectos de toxinas. Los humanoides pueden soltar dinero. La poción, ¿no? Mejor. Vale. ¿Hay algo más? ¿Hay algún mercader más? Joder, Gerier. Vale. A ver, ¿la torre? Vale, se mantiene. Entramos. ¡Qué guapo, tío! Primer piso. Es Balat, ¿qué es esto? Difficulty Balat. Stronger enemy. Ah, para... Vale, la dificultad sin más. Historia. Historia. Primer piso. Podemos jugar en tercera persona, ¿eh? Pero es que yo creo que está mejor en primera, tío. Lo único que no acabo de entender del todo es el ataque, ¿sabes? ¿Veis la barra de la derecha? Esa barra amarilla, esa es la del puñetazo. El ataque secundario, vamos. Venga, imbécil. ¿Y la experiencia dónde la veo? Ah, abajo, en donde pone Fighter. ¿Le puedo lootear? Bueno, supongo que no tiene nada, ¿no? ¡Toma, crítico! Mi nariz, perdón. Oh, mi nariz. Vale, esto supongo que no puedo abrirlo de ninguna manera. A menos que haya algún botón, una palanca. Estos son pinchos. Oye, no he empezado con la poti. No he mandado a la poti. Activar, leer. Manual. ¿Cómo hacer lo que tienes que hacer? Ah, vale. Uf, hasta luego. Mucho texto. Ya me las apañaré y aprenderé solo. Me falta vida, ¿eh? Ya me han reventado. Coño, es que algunos enemigos no, me cuesta verlos, tío. Joder. Me han vuelto a reventar. ¿Qué es eso? ¿Una cucaracha? Qué asco. Una poti, gente. ¿Dinero? Dinero. Vale. Una poti. ¿Cuánto me cura la poción? Es que no sé cuánto cura la poti, tío. Igual tuve que haber guardado hasta tener menos vida. Escucho cosas, ¿eh? Vale, ¿puedo romper todo esto? No. Todo esto sí. Dinero, gracias. ¡Ah! Es que el rango, tío. Vale. ¿Ha soltado algo? Cola de rata. De mí. ¡Toma! Hay que anticipar siempre el golpe, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Puedo cogerlo? No. ¡Eh! Brushwood Hatchet. ¿Qué es esto? Igual es un guiñito. Algo, otro juego o algo así. ¿Qué es esto? No te ha descartado. Tonto. Imbécil.
Vale, ¿qué me he llevado? Esto es basura. Manual. Nota descartada, activa para leer. Vale. Cuando alcances el primer camino, no te apresures a tirar de la cadena del muro y abrir las barras. Normalmente hay un creepy, o sea, horrible, lo que sea, cultista de fuego esperando allí. Es muy peligroso. Y ni siquiera he hablado de las trampas de la habitación. Ten cuidado, mamá. Se referiría a este tío, ¿sabes? Por cierto, el arma que me han dado es mejor que la mía. 0413. Bueno, es esto con el derecho. Ahí están las trampas. Piso 1 de 2. ¡Hostias! ¡Hostia! Dos cultistas. Toma, imbéciles. Level up. ¿Y qué he ganado al subir de nivel? Skill point 0. ¿Cómo que skill point 0? ¿Qué he ganado, tío? ¿He ganado vida? No sé qué he ganado. He ganado un punto de vida, pero no sé qué más he ganado, ¿eh? Quita en medio. Voy sobrado. Escucho cosas. ¿Puedo romper esto? Tío, escucho cosas. Venga ya, tío. Para. Aquí había un cofre, ¿eh? Una armadura. Wooden armor, armadura de madera. La nota esa no me la puedo llevar. Armadura 2, 2Y2. Vale. Qué guapo como se equipa. ¿Veis? Se equipa el personaje. Cago en mis muertos. Cállate, idiota. ¿Qué hay, cultista de fuego? ¿Puedo entrar ahí de alguna manera? ¡Una poti! Vale. Dinero. ¿Qué es esto? Ah, cola de rata. Vale. Voy bastante sobradete, ¿no? Un cinturón, creo. Ah, no, una bandana. Una armadura y resistencia en la cabeza. 2,5%. Resistencia a los headshots. Toma. Imbécil. Gate is open now, vale. Más basura. Supongo que esa basura luego la podrás vender, ¿sabes? Piso 1 de 3. Hostias. Ahora. Mierda. Ahora. Ahora. Vale, una poti. Aquí hay otra, gracias. La poti me ha curado. ¿Cuánto me ha curado? Como 11 de vida o algo así me ha curado. Toma, imbécil. Mierda. Merde. Vale. Joder, pero ¿de dónde ha salido? Oye, ¿habrá bosses en este juego? Avanzamos poco a poco. Nah, fácil, gente. Doble cultista, tío. Venga, y me da, tío. Joder.
Pues estoy a punto de subir de nivel. Esa puerta está abierta, pero puedo explorar más por aquí. Madre mía. Venga ya, loco. Vale. Hacha de combate. A verla. 1 a 5. 1 a 3. Hermano, o sea, me pongo esta de secundaria, 1 a 5, ya estaría. ¿Vale, por dónde era? Por aquí. Piso 2. Coño, me he quedado pillado, tío. Imbécil. ¿Esto es? Wooden no sé qué. ¿Qué he cogido? Ah, es un necklace. Armadura, 0,5, me da muy poquita. Joder, el combate a veces es un poquito complicado, ¿eh? Me queda poco para subir de nivel. Igual cargándome a este. Tonto. New level 3. Vale, me ha dado 2 de vida. Pero es que no sé si me da. O sea, ¿qué más me da? ¿Me da fuerza o algo? 2 a 6. Vale, entiendo que también gano daño, ¿verdad? Furia. ¿Qué es la furia, tío? Upgrade. ¿Cómo? Una mejora disponible. Tontito. Vale, ¿me puedo mejorar? Way of the Fighter, velocidad de ataque más 5%. Es que esto no lo uso nunca. Vida máxima más 10%, vida furia. Vida máxima, tío. Vale. Esa habilidad no la estoy ni utilizando. Es así, es así. Pero no hace nada, ¿no? Hostia puta. Que no puedo pegar, gente, que no puedo pegar. Ah, no, sí que podía. Sí que podía, sí que podía. ¿Qué es esto? Dried roaches, son cucarachas, ¿no? Y un anillo. Toma, ardiendo. Aquí vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Cómo hago esto? ¿Una poti? ¿He escuchado? En serio. Quita de en medio, coño. Tú también, bobo. ¿No hay enemigos nuevos? Hostia, hay uno verde ahí por hablar. Me cago en la puta. Uf, cheap ring, anillo barato. Me han hecho polvo, ¿eh? Vale, ¿no se puede entrar? Tatters, armadura 0. ¿Esto qué es? Ah, para el pecho, es una porquería, ¿no? Ah, me ha quemado. Aquí se puede entrar, ¿eh? Por lo que veo. ¿O no? Están ahí de adorno, simplemente. ¿Qué es esto? ¡Escudo! Me podría poner un escudo, ¿no? Defendiendo. Prefiero hacer daño, la verdad. Piso 2 de 2. ¿Qué cojones es esto? Joder, ni los vi venir. Tardes.
Gilipollas. Tonto. Estuneado, ¿eh? Le des stun al tonto. Perfecto. Otra poti. No, si al final me haga sobre las pociones. Otra de estas. Míralo. Esperándome en la esquina. Hijo de puta. Vale, el verde. El verde es un cabrón, ¿eh? Aunque tampoco me quita mucho el veneno este. No quita mucho el veneno, ¿eh? Pulpos. Joder. Vale. Multi-strike. ¿Qué es eso? Multi-strike. Te da la habilidad multi-strike. Con el shift. Pedazo de cofre. Bear trap. Trampa de osos. Te da la habilidad trampa de oso, supongo, ¿no? ¿Y qué es el multi-strike? Te permite atacar hasta tres objetivos con la habilidad principal. Con un swing, ¿no? Ahí va. Lanza primitiva. ¿Cuánto quita esto? 1 a 4. Un poco pocha, ¿no? Cucarachas de estas. Coño de la madre. Ah. Susto dan, coño. Toma. Voy muy fuerte, ¿no? Y con 50.000 pociones. Ah, la ira es para utilizar las habilidades, coño. Geriel. Pareces tonto. Han hecho parry. Toma, tonto. Otra lanza primitiva. Espada simple. ¿Y esto qué es? Rocas sucias. Piso 2 de 3. ¿Tú quién eres? Ah, lol, que eres bueno, tú. My son, no sé qué. Grieving father. A ver. Will you help me back, my son, no sé qué. Grey haired stranger. Recomendado a nivel 3. Vale, creo que la cosa ya empieza a ponerse un poquito complicadilla, ¿eh? Level 4, papá. Au. He pegado 9 a 1, ¿eh? Toma, tonto. Voy a ir rápido, gente. Voy a rushear, ¿vale? Poti. O sea que al final te sobran las pociones. Y tengo para mejorarme una habilidad. ¿Cómo? No puedo mejorar eso. Bueno. Daño extra. Esa habilidad nunca la utilizo. Ahí va. A ver, yo he perdido. ¡Lol! ¿Qué era esto? ¡Lol! Son nuevos estos, ¿eh? ¡Tú muertos! Vale, tengo que volver con el viejo.
¿Dónde está el viejo? Ah, no está. Igual me lo encuentro más adelante, ¿no? Uf. Sí, posiblemente me lo encuentre más adelante. ¡Esta peña! No les pego con eso, tío. No sé cómo he sobrevivido, en verdad, ¿eh? Ha sido un milagro. Vale. Tengo un montón de porquería en el inventario ya, creo, ¿eh? Espérate, vamos a esperar por aquí. Cofrecito. Swift Axe. Vale, una... Un hacha mejor, ¿no? 1 a 5, vale. Y esta es 1 a 5, vale, pero esta tiene velocidad de ataque. Este anillo, exquisito Night Ring. Requiere, wait. ¿Y dónde? Ah, que eso es de quest. Una 3, no sé qué. Vale. Listo, ¿no? Lo que es la misión, no sé dónde entregarla. Piso 3. Igual es fuera del mapa, ¿eh? O sea, fuera de la room, quiero decir. Son muy duros estos, ¿eh? Ya se empieza a complicar la vaina. Uf, lo que pegan. Les quito súper poco a ellos. Aquí hay varios. ¡Buf! Aquí me voy al pozo, gente. ¿Dónde está? Es muy difícil pelear contra sus tíos. ¡Buf! Ni de coña, Tontito de las pociones. Me han dejado una poti atrás. Cojonudo. ¡Toma! ¡Guanchoteado el otro! Toma, tonto. Un palo. Un montón. Cuesta mucho pelear contra ellos, ¿eh? Trampa de osos. Joder. Nada, estoy fuera. Contra tantos a la vez. No veo. ¿Queda un azul? Joder. Nah, me he muerto. Era to restar y para resucitar. A ver. ¡Success! Ah, pero tendría que volver, ¿no? Level 4, vale. Uf, a ver. Floor 3. Había 4 pisos, ¿eh? Lo dejo por aquí, chicos. Si queréis jugar la demo e intentar pasárosla, ya sabéis, Ark Tower. Posiblemente está en la descripción. Últimamente no estoy poniendo los enlaces de los juegos, pero los empezaré a poner otra vez.
Deja tu like, vete a Twitch, todas esas cosillas, ¿vale? Recuerda que hay un canal secundario, lo tienes todo en la descripción. Toda la información la tienes en la descripción, ¿vale? No tengas miedo. Pero sobre todo, un like, que es gratis y no cuesta nada. Espero que te haya gustado el vídeo. Chao.